El conocimiento del alma humana y la comprensión de sus manifestaciones es el permanente afán de la psiquiatría. Pionero de esta ciencia en el Perú, fue un arequipeño que hoy es reconocido a nivel mundial por sus brillantes aportes, el doctor Honorio Delgado Espinosa. Honorio Delgado nació el 26 de septiembre de 1892. Fueron sus padres don Juan Ramón Delgado, Próspero Molinero, y doña Luisa María Espinosa. Inició sus estudios en el colegio dirigido por el recordado sacerdote lazarista Hipólito Duhamel, donde aprendió francés, latín y, sobre todo, a templar su carácter con la disciplina, amar la naturaleza y descubrir la potencialidad del pensamiento humano. La secundaria la realizó en el Colegio de la Independencia, ingresando luego a la Universidad de San Agustín para estudiar ciencias biológicas, alcanzando el bachillerato en 1914 con la tesis Las grandes cuestiones de la herencia. En esos años de estudiante, escribe artículos sobre temas científicos en las revistas Pequeño Mundo y La Patria, que revelan tempranamente su talento y cultura. Se traslada a Lima para continuar estudios de medicina en la Universidad de San Marcos, siendo el primer alumno durante los 7 años de estudio. En 1918 se bachilleró con la tesis El psicoanálisis, que lo convierte en uno de los más lúcidos divulgadores en América de la teoría de Sigmund Freud, con quien mantuvo nutrida correspondencia, al punto que Delgado, que dominaba el alemán, le propuso al maestro traducir al español toda su obra, propuesta que lamentablemente no pudo realizarse por la exclusividad que para ese fin tenía una editorial madrileña. El doctor Delgado, cuando era estudiante de medicina, comenzó a tomar lecciones de alemán. Ya sabía el inglés por los estudios aquí en la secundaria, en el Colegio de la Independencia, y los estudios en la Facultad de Medicina. Pero él tomó un profesor de alemán. El profesor era un hombre mayor, un hombre del siglo anterior, y entonces le enseñó al doctor Delgado un alemán muy especial, un alemán lleno de arcaísmos. Cuando el doctor Delgado hizo su primer viaje a Europa, me cuenta la señora Elena, él se expresaba pues con este lenguaje que había aprendido, ¿no?, con este profesor. Ya entonces era pues curioso que alguien se expresara en Alemania con ese alemán muy culto, ¿no? Bueno, ya Honorio, con ese viaje que hizo y ya muy relacionado a la cultura alemana, mejoró su alemán, pero con ese alemán primitivo escribió las cartas a Sigmund Freud. Él era un alumno que iba a hacer una tesis sobre psicoanálisis, y le escribió una carta a Freud, y Freud le contestó las cosas curiosas. A pesar de su admiración por la doctrina de Freud, Delgado mantuvo siempre independencia de criterio, como puede constatarse en sus colaboraciones en el diario El Comercio a través de medio siglo. El mismo año de 1918 se recibió de médico cirujano. Hizo internado por 2 años en el Hospicio de Insanos, colaborando activamente con el doctor Hermilio Valdizán, primer titular de la Cátedra de Psiquiatría. Desde ese año publicaron la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas. Valdizán era el director y Delgado el redactor jefe. De esa excelente publicación, José Ingenieros dijo: marcará una época en el movimiento científico e intelectual del Perú. Y refiriéndose a Valdizán y Delgado, declaró: estos dos hombres jóvenes, preparadísimos, con la mente serena para el estudio y el corazón henchido de entusiasmo, dan un alto ejemplo a la juventud de América. En 1920, Honorio Delgado se doctoró en medicina con su trabajo acerca de la importancia, vastedad y límites de la fisiología. Y en 1923 se graduó en ciencias naturales con la tesis La rehumanización de la cultura científica por la psicología. Su inclinación al estudio de la psiquiatría se determinó, según su propio testimonio, cuando estando de vacaciones en Arequipa, paseando a caballo por la quinta familiar de Chilina, encontró un amigo que era muy inteligente, aunque un tanto retraído. Este amigo orientó a Delgado a la lectura de Nietzsche. Poco tiempo después,
lo halló perturbado y apartado de la realidad. Aquel joven, que fuera tan dotado intelectualmente, ahora tenía la mirada apagada y la mentalidad oscurecida por la demencia. Esa experiencia consolidó su vocación por la psiquiatría para comprender y curar a esos pacientes enigmáticos, como respetuosamente les llamaba a los enfermos mentales, y lo indujo a explorar el psiquismo mediante la expresión pictórica de los pacientes. Este método fue utilizado por el doctor Delgado antes que el célebre psiquiatra alemán Carl Jung lo hiciera. En su aspecto de investigación fue un investigador incansable, siempre atento a los métodos de tratamiento que surgían. Él empezó con las recetas usuales de la época, utilizando láudano, extracto de beleño y lo que fuera necesario. Paulatinamente fue entrando en cada uno de los métodos de tratamiento que aparecían, siempre al día, siempre lector de todo lo novedoso que se presentaba. Es así como él fue el que introdujo aquí los métodos de choque, que después están siendo menos utilizados, pero él fue el que los introdujo. Métodos de choque cardiasónico, choque eléctrico, también ensayó el choque acetilcolínico. Métodos de choque que dieron resultado y siguen dando resultado en casos especiales. También introdujo el tratamiento de insulina, otro método de choque de von Sacken, que aplicó muy seriamente en sus pabellones del Hospital Narco Herrera. Honorio Delgado estuvo siempre interesado en los problemas nacionales. Respecto a la educación, creó con Emilio Valdizán el Seminario Psicopedagógico y escribió un libro sobre la niñez, pues estaba convencido que era la infancia la mejor etapa para la formación del individuo y la profilaxia de los desórdenes mentales. En cuanto a la problemática del indio, propuso un instituto psicoeducativo para la investigación de la mentalidad andina en su propio hábitat, para complementar el estudio de los aspectos biológicos y patológicos. La realidad carcelaria lo obligó a aceptar el cargo de psiquiatra de la Dirección de Justicia y asesorar ad honorem a la Comisión para el Estudio del Sistema Carcelario y su Reorganización. Su notable disposición de servicio a la nación nunca tuvo fines políticos, y su colaboración intelectual en revistas como Amauta y El Mercurio no lo comprometió ni con el socialismo de la primera ni con el conservadurismo de la segunda. También colaboró con otras importantes publicaciones como Mar del Sur, Las Moradas y Letras Peruanas. En el último tramo del gobierno de José Luis Bustamante Rivero fue ministro de Educación. Desde ese sitial manifestó sus propuestas que se basaban en la necesidad de simplificar los programas educativos, tratando de que la enseñanza ahonde en lo esencial y en la participación activa y práctica del estudiante para despertar su interés en el saber humano en armonía con el mundo cultural y espiritual. Consideraba que la primaria tuviera la duración suficiente para que el alumno, una vez terminado ese ciclo, pudiera valerse por sí mismo en la vida. Además, la secundaria debía prolongarse un año más. Y por último, que los maestros en su totalidad estuvieran formados para despertar y promover en sus alumnos el fervor por las maravillas de la naturaleza y por la infinita riqueza de los valores morales. Don Honorio fue un formador de gente, no solamente por estos aportes que le ha hecho a la psiquiatría, sino formador de gente por su condición de maestro. Era un maestro limpio, un maestro de maestros, un hombre sereno, claro y lúcido, un hombre en quien se podía confiar, y aunque pareciera en su continente severo
sentía algo distante, era un personaje sumamente humano, con sus pacientes y con sus alumnos. La devoción y respeto que el doctor Delgado tenía por la naturaleza se originó en su Arequipa natal, cuando su vocación oscilaba entre la biología y la medicina, y está expresada en su obra Psicología y Ecología, que lo convierte en un pionero de la visión ecológica tan en boga actualmente. Por su temperamento distante de la figuración, no fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y tampoco hubiera aceptado el decanato de esa facultad en la Universidad de San Marcos, de no ser por el conflicto que terminó con la separación de ese centro de estudios para formar, junto a destacados profesionales, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es muy vasta y original la obra de Honorio Delgado, y en toda ella destaca la sorprendente versatilidad de su talento y el brillante dominio en temas de psicología, filosofía, medicina, pedagogía y otros campos de la ciencia, el arte y el humanismo. Este peruano ejemplar, que mereció el reconocimiento de instituciones científicas, académicas y culturales del mundo entero, falleció en Lima a los 77 años de edad. Su memoria está perennizada en el hospital que lleva su nombre en su amada Arequipa.